están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un video más en mi canal. Por si no me conocen, mi nombre es Britney. Y como habrán visto en el título de este video, pues voy a estar organizándome para el regreso a clases 2022. Les voy a estar mostrando qué voy a llevar en mi mochila, plumones, mi lapicera, cómo pues me organizo para un inicio de clases. Así que pues no voy a hablar más y vamos a empezar con este video. Para que sepan que no les estoy mintiendo, ahí está pues la fecha y pues el mes. Hoy es 6 de marzo del 2022 y en el calendario también lo dice. Pues ese es el día que estoy grabando este clip para pues el regreso a clases. Ahí hay varias cositas que compré el día de hoy. Ahí está un póster de Edith. Y pues esto les voy a hacer el haul de que hay para el regreso a clases. Bueno, como ya les mostré anteriormente, pues hoy es 6 de marzo. Esta surgió del 6 de marzo. Así que pues como les dije antes, pues les voy a hacer el haul de lo que compré para el regreso a clases. Bueno, ya saqué todo lo que estaba en las bolsas porque me empezaron a hacer este rollazo. Este costó 6 soles. Sirve para decorar mis apuntes o hacer otras cosas como esto. Continuando con lo que compré, estas hojas bond me costó 14 soles. Y pues me compré esta marca Copy. No existía la marca, bueno, no vendía la marca que siempre comprábamos en mi familia. Pero pues vamos a probar esta. Tiene un 75 de gramaje y vienen 500 hojas, así que son suficientes para todo el día. Bien, continuando, están los post-its. Estos son los post-its. Estos son de 5 colores. Tienen rosa, amarillo, un rosa bajito, un verde claro y un anaranjado. Estos son de la marca Artefan. Ahora les voy a hacer el unboxing de estas dos cositas. Estas son las brush, son las pastel brush pen de punta pincel. Son de Artesco. Estas costaron 12 soles. Son los colores pasteles. Vienen rosado, color piel, amarillo pastel, verde, celeste y lila. Compré estos que son los de Stabilopoint 88. Estas costaron 28 soles. Y pues también son colores pasteles ya que no los tenía.
Aquí, como están viendo en pantalla, pues estoy haciendo el swatch de los plumones, que son especialmente pues para lettering, para usarlos en los apuntes, para que pues se vea un poco más bonito, ya que son colores pasteles y eso pues es difícil de conseguir en algunas papelerías o en algunas tiendas. Así que pues Artesco sacó los plumones junto a pincel y pues más adelante les voy a mostrar pues una pequeña reseña. Y ahora, como están viendo en pantalla, estoy haciendo el swatch de los lapiceros de Stabilo de Point 88. Bueno, como ya vieron, pues ya hice el swatch de los plumones, lapiceros que compré. Estos pues son de los marcadores doble punta brush pastel, que son Artesco. Vienen 6 colores. El amarillo pues no me gustó tanto, pero pues está bien por ahora. En mis colores favoritos es el celeste y el lila y el verde. Estos tres me encantaron. Y acerca pues qué pasa la hoja. Se nota un poquito, no sé si se ve por aquí. Creo que eso es por presionar mucho, porque cuando volteo esto pues también pasa un poquito. Esta hoja es de gramaje 75 o 70, creo, así que con uno de 75 te podría funcionar. Aún no sé, voy a estar probando y ya les voy a comunicar pues por mis redes sociales, por mi Instagram. Dando pues aquí están los 8 colores del Fine Paint Point 88 pastel. No me gustaron dos colores, este, el amarillo y el color piel, o no sé qué color sea, porque pues no sé, no me agrada tanto, no creo utilizarlos mucho. Los que sí me gustaron pues fueron este, que es un medio celeste, no se alcanza a alumbrar bien, pero pues el celeste, el rosado y el lila son mis favoritos. Ahora siguen los estilógrafos. Estos son los que pues compré. Estos son de la marca Artly Lane, no sé si se alcanza a ver bien, pero pues compré dos. Los dos son de diferentes puntas, una es de 0.5 y otra es de 0.2, pues, que es más fina. Estas las compré en Tailoy y me costaron $6.40 cada uno. Y pues como ven, ahorita les voy a enseñar la punta. Pues, su punta es un poquito más gruesita, no alcancé a enfocar bien la cámara, pero es un poco más gruesita. 0.2 es un poquito más finita, si se alcanza a ver pues la diferencia de tamaño. Ok, primero voy a hacer una lista pues de las cosas que tengo que organizar. Entonces pues voy a usar la aplicación Notion, ya les hablé de ella pues en un video anterior en mi canal, lo pueden buscar como usar Notion, está por ahí por mis videos. Entonces pues voy a hacer una lista, así como una receta, así como una tipo página. Entonces voy a hacer eso y después ya les voy a contar pues qué vamos a estar haciendo en este video. Ok, como ven pues aquí está pues la lista que voy a tener que hacer. Tengo que hacer el bullet journal para pues organizar todas las clases. Tengo que hacer actualizar el Notion, o sea, al 2022, con los cursos que ahora tengo. Organizar mis documentos que son en virtual, que pues el virtual está aquí en mi laptop y los físicos están por ahí arriba. También hacer mi horario escolar. Este es el horario del año pasado, así que lo voy a cambiar. Aunque todavía no me dan, pero voy a hacer la plantilla. Ya sé cuántas horas tengo que estudiar, solo me mandaron eso.
tengo que hacer el Google Calendar, organizar pues la mayor parte del mes o lo que está por acabar. Tengo que organizar mi mochila, lapicera y pues un bolsito de emergencia, mi lonchera, mi refrigerio, lo que voy a llevar, peinados. Mi mamá me va a peinar porque yo no sé peinarme, así que pues voy a buscar unos peinados bien buenos para ir a la escuela. Mis cuadernos y carpetas, eso ya voy a ver si lo hago en este video o más adelante. Los números de los profesores ya me los mandaron, tengo que anotarlos por si las moscas. Uy. Mis alarmas, que pues es para despertarme, quiero tener que cenar, para tener todo organizado el tiempo. Y algunas aplicaciones pues que tengo que buscar, descargar, aparte pues de las que ya tengo. Así que pues eso es todo lo que pues posiblemente vemos en este video. Bueno, ahora como están viendo en pantalla, estoy actualizando mi Notion. Primero he estado haciendo pues las rutinas de mañana y de noche para poder seguir esas rutinas. Y ahora pues estaba actualizando mis páginas de los cursos. Algunos cursos ya no los llevaba este año, otros pues sí, y los mantenía, solo que los editaba un poco para que fuera más funcional para mí, ya que estoy en último año de secundaria, así que pues son mucho más exigentes con respecto a la entrega de cursos y eso. Y estaba actualizando también mi horario, todavía en ese video no me lo daban, pero ya me lo dieron actualmente. También está haciendo el Google Calendar, poniendo mi horario para así organizarme a que debo grabar los videos, editarlos y subirlos. También hacer un poco de reforzamiento, ya que pues en fines de mes tengo que entrar a la universidad, así que pues también hay una pequeña preparación ahí. También está pues la página de recetas, lo que podría desayunar, lo que podría llevar en mi lonchera para poder comer allá en la escuela. Así que pues eso también está incluido en el Notion. Ahora pues como están viendo, estoy haciendo mi horario en el Bullet Journal. Usé pues lo que había comprado, lo que les mostré en el haul. Hice un horario inspirado en Pinterest. Hay bastantes ideas de horarios hechos a mano, horarios estéticos, o según el estilo que tú quieras. También puedes hacerlo en digital e imprimirlo, eso ya depende de ti. Yo decidí hacerlo a mano porque pensaba que se veía un poco más bonito hacerlo yo misma, y además porque mi impresora no funcionaba en ese momento. Pero pues solo plasmé la hora, los días de la semana, que pues tengo clases de lunes a viernes, sábado y domingo descanso. Voy a tener que hacer también otro horario más adelante, pero eso ya les voy a mostrar por mi Instagram, por historias, ya que eso va a ser de la academia. Pero lo que están viendo en este video es exclusivamente para mi escuela. Los colores pues de los plumones puntapincel me gustaron bastante y son muy pasteles, o sea, son muy asteric, pero tipo cute, algo así. Así que me gustaron mucho los colores e usarlos en el bullet journal. También decidí ponerle pues una washi tape para que no se viera tan vacío ese lado. Y también hice un horario aparte para poder pegarlo en mi cuarto. Todo lo que vieron, ya terminé pues el bullet journal sobre Notion, mi horario escolar, el Google Calendar, mi lonchera, los peinados creo que los voy a buscar en Pinterest y voy a descargarlos, los números pues los voy a anotar en mi celular, las alarmas, lo único que me faltaría serían las aplicaciones, que serían en mi celular o en mi laptop. Los cuadernos y carpetas creo que no lo voy a hacer porque pues aún empiezo y recién me dirán si voy a usar carpeta o cuaderno o folder. Eso ya se lo subiré por Instagram. Ahora les voy a enseñar sobre la mochila y lapicera y creo y las alarmas y las aplicaciones, creo que sería lo único. Pero esta va a ser la que voy a
Es de la marca Tigo, como se puede ver. Es muy grande. Aún no le he llenado nada. Está completamente vacío. Como ven, es espacioso y además tiene para la laptop para llevar. La lapicera que voy a estar usando va a ser esta. Tal vez ya la habrán visto en algunos videos, en algunos tweets, que yo lo uso pues a veces para cuando viajo. Llevo esta cartuchera o lapicera porque le caben muchas más cosas. Ahora, como están viendo, pues estaba organizando mi lapicera o mi cartuchera, como le llamen en sus países. En la primera división decidí poner pues las cosas más principales o esenciales para mí, que eran los lapiceros negros, los estilógrafos, los Pen 88, el rojo, el plumo y el azul, que son los que más utilizo. En la segunda división puse pues los Pen 88 de Estabilo. En la última división puse pues los plumones punta pincel de Artesco, que eran los Brush Pen, y los otros que eran los normales, que ya los tenía. Así que pues eso también iba a usarlo, mi corrector, tijeras, goma y pues todo lo que es necesario. También mi portaminas, borrador por si acaso, porque pues también es importante llevar un lápiz. Como están viendo, pues estoy poniendo algunas imágenes en el bolsillito que lleva detrás, donde meto pues papel craft, papel negro y otras cosas más. Post-its de mármol, que los hice yo misma, que los mostré en la papelería casera. Y voy a comenzar organizando esto, que justamente se me acaba de caer ahorita. Todo se me regó. Entonces voy a ordenarlo y ver pues documentos que no sirven de usarlo. En interior hay varias cosas y todo se regó por ahí, o sea, se cayó de arriba. Y entonces tengo que ir arreglando otra vez. Y pues eso me servirá para organizar mejor esto. Las cosas que les quiero decir porque están aquí. Soy organizada. Ahora, pues como estaban viendo, se me regó todo desde arriba de mi escritorio, hay un estante ahí arriba que todo esto fue para abajo, así que fue una buena excusa para poder ordenar todos mis documentos, prácticas, hojas de colores, hojas que ya ni utilizaba o prácticas que ya no eran tan necesarias, así que pues esas tenían que irse para el reciclaje, que pues yo reciclo las hojas para poder hacer los títulos y algunos apuntes que ustedes ven en mi Instagram. También había algunos exámenes, unas carátulas que ya no eran necesarias o que ya no me gustaban, así que se las voy a dar a otra persona que sí los necesite y que sí les guste. Así que pues eso fue todo lo que hice. Aquí, como están viendo en la pantalla, estaba organizando pues mis alarmas, que eran pues para despertarme, para poder cambiarme, para saber a qué hora tengo que hacer cada cosa, también a qué hora tengo que dormirme, porque pues me levanto a las 6 o tengo que levantarme a las 6 para poder llegar a mi escuela, ya que de acá está un poco lejos, sí que es como una hora o 45 minutos de trayectoria con el transporte. Así que pues tenía que hacer todas las alarmas para poder tener todo mi tiempo organizado. Y aparte de que pues va a ser un poco más complicado, ya que voy a estar academia en la tarde. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Y pues que, como dije al inicio de este video, que le tomen ideas o busquen en Pinterest o en internet métodos para que ustedes puedan organizarse mejor y pues tener un buen año escolar. Esto pues les mostré cómo me organicé. Estoy muy emocionada de regresar a clases. Algunas personas tal vez no lo estén, pero como yo mudo los plumones, estoy muy emocionada de usar esos plumones en mis cuadernos, durante las clases, haciendo apuntes, ahora sí en físico. Antes no los hacía frecuentemente, pero pues ahora sí los voy a aplicar. Y aún no sé si voy a estar subiendo más videos frecuentemente por la escuela, pero ya voy a organizarme. No olviden seguirme en pues mis redes sociales, que van a estar apareciendo aquí abajito. Tengo Instagram, TikTok,
blog y Facebook, que es donde a veces subo apuntes o algunos reels. Donde soy más frecuente casi soy más en Instagram. Ahí subo pues apuntes, tips, en historias o ideas de lo que puedan hacer. Recuerden activar las notificaciones y para eso tienes que seguirme en el botoncito rojo que está aquí abajito. Los links de mis redes sociales están en la descripción también. Y pues nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado mucho. Y pues ahora sí, nos vemos. Bye.